a este episodio de Momentos de Telenovela, donde tres mujeres vestidas de blanco se han visto obligadas a cambiar su atuendo y convertirse en mujeres de negro. Yo creo que deberías de venir con nosotras a ver si dan a Julio por muerto también. Ay, pues ojalá, porque me urge que se termine todo esto. Sé que está siendo muy difícil, pero tenemos que llevar las cosas hasta el final. Tres matrimonios pasan un fin de semana en la playa Coral. Los esposos se van a su tradicional paseo de pesca y no muy lejos del muelle, el yate explota. La empresa me ofrece unas historias, dentro de ellas venía Mujeres de Negro, que me encantó inmediatamente la anécdota principal, que son las tres mujeres que deciden por diferentes circunstancias y motivos eliminar a sus maridos, pensando que con eso se iban a librar de ellos, y pues les resulta completamente lo contrario, ¿no? Las tres esposas son testigos de la escena. En segundos se han quedado sin maridos y tienen que seguir con sus vidas sin ellos, como lo planearon. Maldito el día en que me convertí en tu esposa y bendito el día que me deshice de ti para siempre. Un elenco como pocos, estelarizado por Alejandra Barros, Mayrin Villanueva y Jimena Herrera, las mujeres de negro. Acompañados también por Alexis Ayala, Mark Thatcher, Diego Olivera, Arturo Peniche, Isabela Camil, Francisco Gatorno, Lilia Aragón, el regreso de Julieta de Gurrola y la magistral Leticia Calderón, que será una pesadilla para las sospechosas del homicidio de sus maridos. Yo estoy muy orgulloso de todo el elenco que se juntó, estoy muy orgulloso de mis mujeres de negro. Son tres hermosísimas mujeres, grandes actrices y mejores compañeras. Basada en una historia finlandesa, Mujeres de Negro es la nueva apuesta de Carlos Moreno Laguillo, en la pluma de Marta Carrillo y Cristina García. Julio y yo nos llevábamos bien, éramos una linda pareja. De hecho, casi no discutíamos, no teníamos diferencias. Después del accidente, la vida normal y tranquila que esperaban se transforma en un desequilibrio cuando la policía descubre que fue una bomba la que hizo explotar el yate. Siempre es un reto sacar un producto nuevo. Siempre es igual de difícil, igual de complicado, porque pues todos los trabajos que hacemos los hacemos con toda la ilusión de que el público lo reciba, pero pues no hay fórmulas mágicas ni secretas en este negocio. Solamente le ponemos lo mejor de nosotros y le doy gracias a Dios que me rodea del mejor equipo humano que hay. Vanessa, Jackie y Katia han tenido una vida al parecer cómoda, sin imaginar que son solo apariencias, ya que han sido extremadamente infelices. ¿Pero por qué va a sospechar? Ay, pues no sé, es un sentir, pero sí se los quería compartir para que mantengan un perfil bajo, ¿ok? Una teleserie que dará, sin duda alguna, mucho de qué hablar. Un extraordinario elenco y una interesante trama que disfrutaremos en Mujeres de Negro.